Buenas noches, gente. Buenas noches. Espero que todos ustedes se encuentren súper bien. Me encuentro en una situación difícil. Me atrasé haciendo unas cositas. Y por eso estoy empezando el directo a las 10 y 20 de la noche. Entonces, este es el momento en el que yo empiezo a cuestionar mi toma de decisiones. ¿Este es el juego correcto para yo jugar a oscuras, con todas las luces apagadas, solamente la luz del LED que me está iluminando aquí? Este es el juego que yo debería jugar a esta hora, o debería irme 6, debería irme a jugar Cold War, debería jugar hasta 1, en vez de jugar Resident Evil. No sé, chat. Dígame si usted va por mi misma línea de pensamiento. Pero, como estamos aquí, vamos a jugar Resident Evil. Así que veremos. Sí, me arrepiento. Gracias a todos los que se están conectando. Bienvenidos una noche más. Hoy es el día 4. En directo desde Facebook Gaming. Luego va a poder ver todos estos directos en una colección que vamos a estar haciendo en YouTube. Vamos a ver si me arrepiento. Quédese conmigo. ¡Dani! Dani, muchas gracias por esas 500 estrellitas. Esas 500 estrellitas me llenan de valor. Embuste, en verdad, embuste. Pero gracias, gracias por esas 500 estrellitas. Eso da para un combo de nugget. Yo creo que hasta el Ibu puedo cubrir. Vamos a darle continuo. Y vamos a ver si. No sé. He tomado una buena decisión. Acompáñeme a ver esta triste historia. Ya escucho el sonido. Find the house with the red. Ok. Tengo que encontrar una casa con una chimenea roja. Mira todo esto que yo tengo aquí sin explorar. Mira, todo esto está sin explorar. Todo esto está sin explorar. Todos estos portones están cerrados. Vamos a pasar un rato aquí, chévere. Yo creo que. Vamos a ver si le puedo comprar algo más al Gold. A ver si le puedo comprar algo más al Gold y no tengo chavo. Vamos a ver si puedo vender alguna cuestión de esta. Very valuable. Oh, Lady Dimitrescu. Beautiful even in death. That waistline, yes. Pay me no mind. No, 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 no necesito. No necesito moral support, Dani. Tú sabes lo que. Thank you for your purchase. Tú sabes lo que necesito. Necesito. Un scope. Increase the rate fire. ¿Y qué es esto? Anyway, no voy a gastar más nada por ahora. Please come again. Necesito que este juego sea cooperativo. Eso es lo que yo necesito. Yo necesito que este juego sea cooperativo para no pasar desgracias yo solo. O sea, yo no puedo estar pasando desgracias yo solo.
Esto es para acá. Okay. Exam. The key won't fit. ¿Qué decía? Yo podré mover, déjame ver algo. Yo podré mover la cámara más rápido. Cámara. Mi cámara speed. Y mi cámara speed. Vamos a ver. Ahora está muy rápido. Ok. Tengo miedo ya. Cambié la cámara y ya tengo miedo. Vamos a dejarlo ahí. Entonces me deja desbloquear esta puerta, pero no puedo picar eso ahí. Qué bien. Okay. Yo lo único que voy a decir es que no me salga un licano, que no me salga un licano, que no me salga un licano. Ok, aquí estoy virando para atrás, no puede ser para allá. ¿Qué me pasa? Permiso. Déjame mirar los cuernos estos, que a veces a uno se le escapan cosas. De momento hay algo brillando. O alguna figurita o alguna cosa. Así que usted siempre trate de estar pendiente. Okay. Se supone que entonces, ¿qué se supone que haga? ¿Que vire para atrás, en serio? Okay. Okay. Voy a tener que virar para atrás entonces. No entiendo nada. A menos que no encuentre por aquí lo de picar el candado. Que lo dudo. Esta puerta no, no abre. Anyway, voy a virar para atrás porque no sé qué está pasando aquí. No sé qué está pasando aquí, ya. El caballo ese. Vale. Dios mío, que no me salga un licano, que no me salga un licano. Que no me salga un lobo, güey. ¿Cómo yo llego ahí?
Por aquí yo había entrado ayer, había una matita. ¿Cómo se supone que yo baje por aquí? Chat, cuénteme, ¿cómo le fue su viernes? No haga ruido porque empiezo a disparar. ¿Cómo le fue su viernes? Cuénteme. ¿Cómo se siente? No hay salida para acá. Me voy a cagar en todo. En algún lugar yo tengo que encontrarlo a romper aquel candado. Es lo único que me hace sentido. Una de las cosas que me molesta del juego es la respiración de Ethan constantemente. Pero lo entiendo, imagínate, después de haberle mordido, le mordieron las manos, le picaron las manos, le explotaron las manos, todo con las manos. Así que lo entiendo. Vamos a mirar. Vamos a dar la vueltita de nuevo entonces. Aquí todo aparece en blanco, so no aparenta haber nada que tenga que coger aquí, pero chat, si usted sabe que estoy equivocado, me dice. No se guarde el secreto. Ok, volvemos. Ya puse la pieza esa ahí. Esta llave no es la de aquí, ni esta ni esta. Dudo muchísimo. Ve, este tipo no vende. Finished. Are you sure you have everything? Ay, cállate la boca. Mira, volví para el sitio para acá. Me dará ahora ir a explorar. Aquí se supone que hay una gaveta sin abrir.
Ok, me iba a quejar, pero está bien, sabes que no, no me voy a quejar. ¿Ve? Todavía está rojo. Hay algo más, chat. Hay algo más, chat. ¿Qué diablo será? Que mirar para todos lados, que no es una de las piedritas esas que está escondida. Pero vea, aparece rojo todavía. No es el cuerno ese. Si vas a intentarlo, Julio, que no sea Dasani, porque el Dasani lo que va a hacer es que te va a crecer un tercer dedo. Eso es lo que va a pasar. Está bien pelón, de verdad que eso está bien pelón. Y el hecho de que le picaran la mano y el tipo se la pegara para atrás es la cosa más ridícula que yo he visto en un juego en mucho tiempo. Pero bueno. Pues, yo no he visto el final del juego, pero puede ser que Ethan sea un monstruo también. Ah. Mira, pues si es para que, pues si es para eso, no venga a comprar uno de los galones de esos de 5 galones azules. No venga. No venga. Le ponga. ¿Qué diablo será lo que está aquí? Todavía parece rojo y me molesto. Porque es lo menos que estoy pensando probablemente. No voy a seguir disparando, gastando balas. Nada de esto aparenta abrirse. ¿Sabes qué? Yo creo que yo vi en algún lugar que había que un challenge, supuestamente, de romper todos los cristales. De romper todos los cristales del juego. Supuestamente que todas las ventanas había que romperlas. Mira, esto no rompe. Es un embuste. ¿Tú no has visto el agua, Dani? Digo, ahora no la puedo usar porque no estoy herido, pero cuando el tipo esté herido, abre como una botella con un líquido y se lo echa. Y con eso es que se cura. Mira, yo voy a seguir. Yo voy a seguir y viro para atrás. Porque me desespero. Cuando no encuentro las cosas, me desespero. Entonces no sé si está aquí afuera. Mira, o sea, yo no veo nada aquí. Nada. Literal, nada. Nada. Y me va a coger un licano de eso y me va a morder. Anyway. Cago en tu madre, no hagas eso. Esto estaba cerrado ahorita, ¿verdad que sí? Ay, lo único que tengo que decir también, ¿verdad? Aparte de. Ah, llegaste a tiempo, tranquila, llegaste a tiempo. Llegaste a tiempo.
Ve, ahora esto se va a quedar rojo por ese, Llegaste a tiempo, llegaste a tiempo para ver cómo me asusto yo con esta porquería de juego. Bala, ok. Yo como soy una buena persona, yo abro la gaveta y la vuelvo y la cierro para que no vengan a decir que yo deje eso abierto. Ok. ¿Para qué ponen eso ahí si no va a hacer nada? O sea, yo quiero saber qué fue lo que se rompió. Estoy mirando para afuera. Imagínate, uno abre esto y se ve un lobo haciendo caca. Ellos también tienen derecho. Aquí hay que chequearlo todo, literal. Esto ya yo lo había limpiado, yo creo. Okay. La madre mía, va para allá. Ay, se trae por el cabrón. Vente, vente ahora. ¿Ah? Vente ahora, vente ahora. Espero que no aparezcan 50 amigos tuyos, estamos bien. Perdón, chat, me puse tóxico. Nevermind. Mala mía. Mala mía. Necesito una pieza para mover eso. Chat.
Chat. Esa pieza tampoco la he encontrado. Y entonces, hacia el único lugar donde puedo ir es donde dice Do not enter. Y como yo soy Ethan, el man que se cura con agua, yo voy a entrar. Yo soy Ethan, el man que se cura con agua. Dani, Dani, compártenos una foto de Danielito en el chat. ¿Qué es esto? Ah, es con código, mira qué cosa. Ajá. ¿Y dónde yo consigo ese código? Explícame esa vaina. Look out the window. ¿Y qué si no quiero mirar por la ventana? Oh, ay, me cago en 10. Ay, me cago en 10. Okay. Me puse nervioso. Me puse nervioso. Es 070408. Okay, vamos a ver. 070408. Danielito, tú sabes. Tu hijito. Ay, chica, míralos esperándome en el techo. Yo me puedo trepar en algún sitio y dispararles con el sniper. Okay. Tengo que admitir, chat, que no me llevo con los lobos. No. Digo, no me llevo con los lobos del juego. ¿Te entiendes? Bueno, le hice un headshot ahí. Con eso yo podré mover esta cosa. Aparentemente eso es otra cosa.
Ah, oh, mira, ese era el que maté, el que le di el hecho. Ajá. La madre que lo parió, el susto que me acaba de dar. Sacó la escopeta rápido, que es lo único que mata, a los lobos. Mira. ¿Dónde están? Pero no puedo seguir usando la escopeta porque las balas no son tan fáciles de encontrar. Okay, no hay nada por aquí. Yo creo que yo había venido para este lado. Sí, yo creo que yo había venido para este lado. ¿Dónde está el condenado lobo? Chat, hábleme, chat. Hábleme. No es que tenga miedo ni nada por el estilo. O sea, no es eso. Pero estoy muy callado. Y quisiera que hablemos. Claro que sí. Ignoremos la cabeza de la cabra sangrando que está ahí. Ignoremos la cabeza de cabra que está ahí sangrando. Ignorémosla. Una bomba. Mira, tanta herramienta que hay aquí. Y ninguna aparenta ser para yo cogerla. From the other side, okay. Anda el diablo. Explícame. No, no puedo hacer amo.
Ustedes me quieren explicar esta. O sea, no puedo, o sea, ni un minuto de tranquilidad, ni un minuto de tranquilidad. O sea, explíquenme. Explíquenme. Estoy como en Call of Duty, papá. Dándole reload a todo lo que da. A todo. Es más, déjame ver si esta pistola es mejor que esa. Si hace más damage. Muy bien. Okay. Bueno, Ethan es manco también. Pero en el caso, bueno, en el caso de Ethan es literal manco, pero... Por ahí suenan gallinas vivas. No, no sé si me tengo que trepar por aquí entonces y meterme por otro lado. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Tengo que bajarme por aquí? Ajá. Entonces, ¿qué se supone que hago con la gallina? ¿La mato? Espero que no esté viéndome la Asociación Protectora de Animales. Ajá, esta era la puerta que estaba bloqueada, perfecto. Okay. Aquí hay cosas todavía. ¿Dónde está tu prima? ¿Dónde está tu prima? Hay demasiados monstruos aquí. Hay demasiados monstruos aquí. Lo estoy haciendo por tu bien. Lo hice por tu bien. No hace caca a nadie hace tiempo. Sigue diciéndome que hay algo adentro. Vamos a mirar. Dice que está locked from the other side.
Estaba comiendo el señor, el desgraciado. Okay. ¿Qué es esto? Okay. Eso quiere decir que hay una, que la llave esa que es de cuatro alas. Son dos pedazos. Better see the Duke again. Gente, este juego es como... Todo como raro, todo como raro. Bueno, llevamos 4 días corridos jugando. Esto es reciente. Ay, chat. Tengo que ir aquí porque aquí también hay una de las llaves esa. How was it? Did you learn anything? I found these feathers. Now tell me how to fix this like you said you would. Settle down. First, you must use that key and collect all of your little roses flasks. Where are the rest of them? There are four in total. You have the one, and the other lords have the rest. Lords? Mother Miranda is the cold, calculating ruler of this village. Four lords serve under her. The first you've already met, the Lady Demetresque. En la vida voy a poder decir el nombre como es. Deep in a valley of mist, the dollmaker, Donna Beneviento. None of her playmates have ever come back from that dank old estate. The third is Moreau, a being of twisted flesh that lives in the reservoir past the windmill. Is said that he is not the only monster that lives in those waters. The fourth and most dangerous is Heisenberg. He works in his factory on the village outskirts. And the project, let's just say parts of the human imagination are better left alone. Okay. Water wheel weapon. Maestros Collection. Okay. Aparentemente estos son cosas que tengo que buscar. If you truly wish to save your daughter, you must first gather the four flasks. I'll do you a personal favor. I've marked the Lord's locations on your map. Some treasures still lurk in this village. I'm sure each one will prove of great use to you. Why are you doing all this? Why, it's all part of our first-class customer service. Customers. Please do come again soon. You wish to make a purchase? Ah, yes, I have you. Find some quality ingredients and bring them to me.
Okay. I'm skilled at all sorts of weapons modifications, and will do them for a small fee. For a small fee, yeah, right. Finished? Are you sure you have everything? Shall I choose something for you? Déjame... This simple modification can be done in just a moment. Have a wonderful adventure. Yeah, I will. Entonces, en teoría... Ya ella la maté. Unborn key. Unborn key, okay. Voy a chequear el inventario porque sí, no la pierdo. Okay. Espérate, déjame hacer algo aquí un momento. Antes de irme, lo más importante, chat, dar save. Siempre, bien importante. ¿A cuál es este que estamos entrando? No sé. Explícame. Es en serio. No te muevas. No te muevas que te estoy velando. La salida, no, esto no es la salida. Ah, eso es como un puente. ¿Te gusta ese juego? A mí también. Menos mal que no tengo pujito, porque es que a mí no me asustan ni los lobos ni los monstruos, nada. A mí lo que me realmente me asusta es el sonido, y como lo escucho tan duro en mi oreja. Pero es mi culpa, yo compré el juego. Así que what? No es ella, no le hagas caso, no es ella. Ethan. No. Come with me. No, no es ella. I have to tell you. Mia? What's going on? No, no le hagas caso. Saca la pistola, condenado. Voy. Voy, chat, voy. No es que estoy asustado. No es que... Rose feels different. Ethan, you have to fix her.
I have to fix her. I have to fix her. Okay. Everyone leaves me. Even Rose. I don't want to be alone. This can't be real. Saca la pistola que va a venir un licano. Okay. Okay, that's creepy. Okay, that's creepy. Que la muñeca no se mueva. Que la muñeca no se mueva. Hola. Okay. Okay. Am I losing it? Creo. Yo no creo que nada de esto tenga que ver con eso. Give up your memories. No, Chávez, que tengo que meter la foto por aquí. Bueno. What's going on? Ay, ¿por dónde recupero la foto? Dame la foto. Give me the photo. Oh, shit. Mira, saca la pistola. Voy a cagar en esto. Por lo menos aquí hay luz. Ajá. Esto me gusta porque hable mierda. Okay. No. No, lo siento. Lo siento. Lo siento. Pero ven acá, no me trajo por el mismo sitio. No, no me trajo por el mismo sitio, todo otro lado. Miren eso, miren eso. Bueno, chat, bueno, chat. Cerrada, obligado tengo que subir. Y este cuerno no se agarra, ok.
No se abren gavetas aquí. Aquí hay una puerta. Otra muñeca. Otra muñeca. No sé qué es esto. Chat, yo soy el único que tiene que con deseos de dispararle a la muñeca a ver qué pasa. No te muevo. No te muevo. Ay, ahora tengo que ir por abajo. Voy a mirar por las paredes que no me salga otro mensaje. Este sitio está bastante limpio. Comparación al otro lado. Bueno, el otro lado también estaba limpio. Por lo menos la mayoría. Ok. Esto está tan y tan y tan callado que realmente eso es lo que me tiene preocupado. El silencio. Porque sé que va a venir alguien de momento. Voy a empezar a apuntar desde ella. Y obviamente se supone que yo caiga de zángano y coja eso, ¿verdad? Que no tengo armas.
Que no tengo nada en el inventario. Ok. Sí, vamos a darle save. Vamos a darle save. Sí, vamos a darle save. ¿Por qué no? Coge la plancha esa. Coge la. ¿Dónde está mi arma? No tengo nada, no tengo llaves ni nada. ¿Cómo voy a abrir? No tengo ni chavo. ¿En serio? Is this a doll of Mia? Okay. ¿Qué dice ahí? 529. Okay. Okay. Chat, este juego se pone más extraño. Este juego se pone más extraño. Cada minuto que pasa se pone más extraño. ¿Qué es eso? Okay, I need a weapon. Give me a weapon. No sé ni para qué. No sé ni para qué me dejan abrir. Ay, perdón. ¿Para qué me dejan abrir si no hay nada? ¿No habrá más cosas por aquí? Bueno, no he chequeado. Hay que chequear el pecho. ¿Bandage what? Bandages are too tall. You need to someone to cut them. Okay. Necesito un tool para agarrar lo que tiene en la boca.
Y esto no sé lo que es. Okay. Oh, y ahora estoy encerrado. ¿Será lo que tiene en el brazo aquí que tengo que ponerlo allá? Esta pierna no hace nada. ¿Será esto? Esto que está aquí adentro, lo que va en aquella puerta. Some kind of tool. That's what I need. Muchas gracias por ese like. Wedding ring. Cero cinco veintinueve once. O sea que, me imagino que ese será el código para salir de aquí. Cero cinco. Veintinueve. Once. Pues nada, madre, se abre la puerta sola. Why is this here? Okay. Estoy adivinando. Pues, no funcionó. No funcionó, chat. No funcionó. No funcionó.
Y si uso esa marca de referencia, yo señalándole el monitor como si ustedes me puedan ver, qué bestia. U no, ustedes ven las marcas en los cilindros. Y si este lo pongo aquí, déjame ver ahora. Muy bien, o sea, muy inteligente. A mí mi mamá me hizo muy inteligente. Muy inteligente. A tapabocas y regaño, pero me hizo muy inteligente. Ok. No, no debe haber más nada aquí, no. No debe haber más nada aquí. Yo abrí esta puerta, pero no abrí esta. Vamos a ver qué hay aquí. No debe haber nada, nada, absolutamente nada. Ok, volvemos. Ahí va, y de wey, al ingeniero. Al ingeniero de sonido del juego, tengo que decirle que es un campeón. Es un campeón porque la puerta cuando se cierra parece un gato. Okay. Sigo insistiendo. O sea, tengo suficiente ya con lo que estoy haciendo para que venga a asustarme con el fantasmita. O sea, tienen que bajarle dos, Rose o quien quiera que sea. Tienen que bajarle dos y devolverme las armas porque necesito mis armas. Okay. Uno, dos. Okay. Select a film. Move film. Okay. No están en el orden que... Aquí es que se pone la cosa. Okay. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Pongo la musiquita, cojo el libro, tengo el peluche y se duerme. No es el orden, ok. Esta no la voy a adivinar tan fácil. Esta no la voy a adivinar tan fácil.
Esa no la voy a adivinar tan fácil. Ok, vamos a pensar. Vamos a pensar. Tenemos el libro, la cajita de música, el osito, la mano y a Rose dormida. Voy a buscar algo de tomar chat. Vengo rápido. Y mi celular está aquí, no voy a buscarlo en Google. Se lo juro por mi madre que no lo voy a buscar en Google. Pero vengo ahora. No se vayan. Vengo ahora. Ya volví, chat. Ya volví. Yo, para cuando tenga mi espacio más grande, mi apartamento un poco más grande, pensaba comprar una neverita para mi cuarto. ¿Verdad? Pues simplemente en vez de decir, vengo ahora, voy a la cocina, voy a buscar algo de tomar, simplemente doblarme y buscar. Así que eso es lo que hago. Salud. Ok. Volvemos. Tenemos el libro, la cajita de música, la foto de Rose, el peluche y la mano. Tenemos que ponerlo en un orden específico para que la película funcione. So, vamos a empezar. Rose estaba primero. Así que vamos a ponerla primero. Si mal no recuerdo, el peluche estaba segundo, esto estaba tercero y así. Vamos a ver. No funciona. Son solamente combinaciones. Es una combinación de cinco, así que no debe ser difícil. Vamos a mover esto para acá y te damos de nuevo. Tampoco. Vamos a esto. Menos. No salió de una, por no sé por qué le volví a dar el botón. Ok. Vamos a ver si aquí dice algo. Dice Rose best friend. In the whole wide world. El peluche. She really likes this fairy tale. El libro. The most important thing in the world to us. Ok. A wedding gift. Vamos a ver si entendí. El best friend es el peluche.
El Fairy Tale es el libro. La mano. No, aquí me equivoqué. El peluche, el libro, ella es el 3. Este es el Wedding Gift. Vamos a ver. Yeah, me salió chat. Sí, yo decía diablo de todas las múltiples combinaciones. Ay, no me simpatiza esta cosa. Necesito una escopeta. Una escopeta, una Origin de esas de las de Warzone o algo. No sé qué significa eso de las plantas, pero ahí está la muñeca otra vez. Ok. Give that to me. Tiene tono. Y cogió el teléfono con la mano tuca. Mia, what are you talking about? I have to do it. You have to do what? Examen. Me falta otra figura para poder abrir eso. Knock. Yes. Mira, ey. ¿Qué se cayó? ¿Qué se cayó? Ah, mire, la tijera creció, el pantalón. Okay. Esto no sé lo que hace, literal. Ok. Se supone que la cosa esa que acabo de encontrar es lo que va en esta puerta.
Esas cosas que tú adivinas de chivo. Sí. Mira, pero alguien puede prender la luz, por favor. Ah, mira, le robaron todo menos el flashlight. Ahora sí que esto se va a joder. Ay, chat. Ay, chat. ¿Sabes qué es lo peor? Lo peor del caso es que con los lobos y con los vampiros yo sabía que esperarme. Aquí no. Entonces, eso es lo que me friquea más. Que salga la nena de The Ring así. O sea, no, no, no. Ay, la cuna también. Y obviamente, usted sabe que muchas de la, o la mayoría de de los cuentos de terror que incluyen niños son los peores. Así que... Breaker's Key. Ok. Aquí me puedo ir ya. Explícame. Todo está rojo, qué lindo. Chuck. Entonces, lo curioso del caso es lo War Safe Chat. Thank you.
Okay. Okay, ¿dónde era que estaba la puerta? Aquí. Mother's door. Ya tengo miedo. Para que sepa. Mother's door está aquí al ladito. Oh shit, oh shit. Ok, voy a tomar un poco de líquido. Sinceramente, de todo lo que yo he jugado hasta ahora, lo más creepy ha sido esto. O sea, de todo lo que yo he jugado hasta ahora, esto es lo más... Bueno, ¿y aquí hay algo? No. Tengo el presentimiento de que me va a salir la cosa esa de frente. ¿Cierra la puerta? Ok, I need a weapon. I need a weapon. Like now. Hi. Tengo que quitar ese fuse y me imagino que en ese momento que quita el fuse, ahí es que tengo que esconderme. Así que vamos a mirar primero a ver si hay algo, otra cosa que hay que coger. Ahí. Y si nos quedamos ahí, y si nos quedamos ahí un rato, hasta que salga el sol. El problema es que, ok, tengo que salir por donde mismo entré. Eso, en la puerta tengo que hacer una derecha. No, mierda, ¿eh? Aquí tengo que hacer la derecha. Yo no bajo una escalera. ¿O sí? No me acuerdo. Sí.
De diablos, ¡Abre! Siento que necesito mis pistolas. Oh, reunión familiar. Okay. Don't leave. I can't let you. You're still alive. If all my friends murder you. Try and find me. No sé qué estoy buscando aquí. Se puede poner más creepy esto. Se puede poner más creepy esto. Bueno, aquí aparenta faltar algo. Aquí aparece como si faltara algo que tengo que coger. Ven que aparece rojo. Digo, no sé si tengo que matarla primero. Thank you.
It's over. Mia, we'll make things right. What? Good. I need to get out of this place. Okay. So that's who was behind all this? That makes two. Angie. Okay. Sí, era la muñeca. Bueno, chat. Terminamos esta misión. ¿Qué clase de episodio este? Yo les digo sinceramente. ¿Qué clase de episodio? ¿Qué clase de episodio? Chat, y les comento. Facebook Gaming está cambiando, ¿verdad? Algunas cosas dentro de la plataforma. Y mucho de este contenido va a estar disponible por 90 días en la plataforma de Facebook y se va a borrar automáticamente. Yo lo que estoy haciendo es que estoy todas las series que estoy haciendo de distintos juegos las estoy salvando y estoy haciendo un backup en YouTube. Así que si en algún momento usted quiere regresar y ver algunos de estos episodios o quiere ver cómo nos fue en un juego específicamente, ¿dónde yo encontrar ese pedazo? Ok. Falta un pedazo de la tumba. Y tengo que hacerlo para un tesoro, creo. Tendré que virar para atrás. Porque no me parecía... No me parecía como que me quedara nada pendiente, pero vamos a ir para atrás. Nothing happened. Nothing happened. Ok. No me parecía rojo como si tuviera que buscar otra cosa. Maybe eso es algo que encontramos en otro lugar. Pero ve, aquí en el mapa aparece un tesoro. Un cofre de tesoro. Y tengo que poner... ese pedazo de tumba, de lápida, como se llame, para poder completar eso, me imagino, para poder cogerlo. O sea, yo me imagino que por aquí no debe haber nada. No debe ser tan fácil como buscar por aquí mismo. Así que nada, yo lo voy a seguir porque... No, esto no debe estar aquí. Así que ya sabe. Y... si de repente, o sea, o de casualidad usted encuentra con este video y lo está viendo en YouTube, quiero que sepa que estamos martes a sábado en Facebook Gaming todas las noches haciendo streaming. Este streaming se está grabando y nuestra intención es compartirlo con ustedes en YouTube
Explícame. Ok. Perdónenme que fui interrumpido por zombie. Lo que les estaba diciendo es que si usted se tropieza con estos videos, en YouTube estamos en Facebook Gaming. Por ahora transmitiendo. Así que nos puede buscar como Lunáticos Gaming. O Lunáticos PR. Como usted se sienta. Otra choco. Y no tengo espacio suficiente. Ok. Déjame ver. Porque ahora mismo tengo dos hang-on. ¿O sabes qué? No, no tengo que soltar esa handgun. Puedo cambiar una shotgun por la otra. Y ya. No entendí. No entendí. Ok, vamos a hacer espacio entonces. Vamos a ver cómo podemos organizar esto, chat. Vamos a tratar de ser organizados aquí, chat. Vamos a ver de qué manera podemos ser organizados. Pienso que esto lo podemos mover por aquí. Tratando de darle el mejor uso al espacio, ¿verdad? Para que no nos pasen estas cosas, porque imagínate, de repente estamos peleando con algún condenado licano de eso o alguna cosa y no. Me va así.
Okay. Esto del inventario de verdad que me coge, me saca un poquito, tengo que admitirlo. Y me sigue saliendo la... Esto me está comiendo, chaval. No sé qué diferente hice aquí que salió. No sé qué diferente hice aquí que salió. Otra vez yo le disparé a eso y me botó mucho dinero. Yes. Okay. Me asusto, me asusto. Photo of a strange bird.
Ok, yo creo que eso es bien cerquita donde está la tienda del gordito. Porque me acuerdo que en esa casita que aparece ahí, ¿será que tengo que dispararle a ese pájaro? Ok. Bueno, chat. Yo creo que dejamos el directo hasta aquí. De verdad que este juego, sinceramente, si uno se queda pegado por horas y horas y horas. Esto es algo que tengo que aprender a hacer. De hecho, en la casa del primer villano que matamos, había otra y yo tenía la bolita y tampoco me salió. Así que esto es algo que tenemos que aprender a hacer. Pero vamos a dejar el directo hasta aquí. Ok. Ok. Sí, vamos a dar el directo hasta aquí porque sinceramente pienso que me voy a quedar pegado y voy a seguir jugando y va a dar, son las 12 y 22 ya de la medianoche y va a dar la 1, las 2 de la mañana y nos vamos a quedar pegados aquí. Así que vamos a darle save nuevamente porque hicimos algo nuevo. ¿Qué diablos decía aquí? Decía, ¿eh? Explosive rounds. Ok. Vamos a darle safe. Y los veo el domingo. El domingo los veo en Warzone con los muchachos. Así que los espero, de verdad que esta semana jugar Resident Evil ha sido espectacular. Este juego está increíble. Si a usted le gustan, como le he dicho en los otros días de la semana, si a usted le gustan los juegos de terror, este es el juego para usted, sinceramente. Hay mucho que hacer y de verdad que vale la pena. La inversión vale la pena. Así que considéralo. Los veo luego. Se cuidan. Hasta la próxima.